También por todo lo alto, Carlos Álvarez celebró su cumpleaños rodeado de amistades. De paso, nos comentó que se encuentra preparadísimo para estrenar nuevo espacio cómico. Carlos Álvarez celebró por todo lo alto su cumpleaños en compañía de sus amigos de la farándula local, figuras del ambiente político y también del periodismo nacional. ¿Puedes decirle de o no? No he puesto la vela para que llamaron los bomberos, así que ahí no más. ¿Cómo recibes? No, ya estamos en pase 5, ya vas de 5. Estoy muy contento, muy feliz de estar en América Televisión y bueno, reunido con los amigos, las amigas, los actores, las actrices, la familia y los amigos políticos que, aunque a veces los chancamos, siempre vienen. El humorista tiene muchos motivos para celebrar a lo grande, este año más de vida, pues en breve estrena su programa propio por América Televisión. Vas a ver, me has hecho salir de closet, desgraciado, por tu culpa ya la gente no me dice Techito, sino Techi. El elenco es una sorpresa, pero estamos ya grabando unas secuencias, nuestro programa de humor político va a traer muchas novedades. Pero yo, más que feliz y contento de esta gran oportunidad que me brinda el canal, de poder plasmar todo mi personaje, ¿no? Porque sale cada cosa, pues, y creamos nuevo personaje. Para alegría de sus fanáticos, Álvarez realizará una corta temporada de sus famosos unipersonales a partir de este jueves. Vamos del 8 al 12 de enero, solo 5 días en el Teatro Canut de Miraflores. A nuestro show se llama No Voten Por Mí, parte 2, ¿no? Estamos en la venta de entradas en Teleticket y es un show donde van a estar todos los personajes. A celebrar y todos los éxitos para el destacado humorista. Cerrado, de todas maneras. Hablemos ahora sobre Locura de Amor.